Hola, soy Raúl y estamos en lo que sería en el curso de cómo vender en redes sociales y este bloque o apartado vamos a dedicar a lo que es un apartado que es el social CRM. Antes hemos hablado de social commerce como la manera de atraer nuestros clientes hacia nuestras plataformas o redes sociales, pero otra herramienta que debemos utilizar o que debemos considerar es el social CRM. Poco a poco, los departamentos comerciales, como hemos comentado antes, con la incorporación de una nueva figura como el Community Manager, se irán convirtiendo en nuestras fuerzas de ventas online, aparte de lo que serían las offline. Por tanto, ¿qué debemos considerar el social CRM? Que nos permitan agrupar o agregar los CRM, lo que sería todos los contactos de nuestros clientes, cómo gestionarlos, como realizamos tradicionalmente, debemos hacer una interacción en los medios convencionales como lo que serían en las redes sociales. Nos vamos a referir o lo que se vamos a actuar de manera diferente. Ahora no vamos a recibir solo las llamadas o emails, sino que vamos a recibir lo que serían twitters y lo que serían mensajes en nuestro Facebook. Un tweet sería lo que hemos hablado antes, sería en nuestro microblogging el apartado lo que sería la transmisión de los 140 caracteres que queremos transmitir como usuario que recibe la empresa. Existen varias herramientas en el mercado, pero pocas integra lo que sería offline con lo online. Cuatro herramientas interesantes serían el Salesforce, Oracle, InsightView y lo que sería una herramienta de libre licencia o lo que sería open source, el Suhar CRM. En el siguiente apartado hablaremos de Social Sales Revolution, nuestra venta en redes sociales.